hace ponerse en cola, no cabrearme, que me saturo. Y aunque muchos piensan que soy un sinvergüenza, yo tengo cabeza y soy maduro. La comodidad es lo que me va con mi chandalía y no te... Todo está genial en nuestro país, aunque en España me ataquen. Deja de mentir, tienes que decir que no hay ni papel del váter. No hay medicinas, comida apenas. Así vivimos en Venezuela. No hacerles caso, tienen mucha guasa. ¡Aquí hay de todo! Será en tu casa cuando tendremos arepa. Hoy, hoy, hoy. Me llegan hoy. Eso es mentira, seguro. Claro que soy más duro. La mano arriba, arrogante y chulo. Ponle un bigote y es el maduro. La mano arriba, tirano afuera. Va nuestro apoyo por Venezuela. La mano arriba, tirano afuera. Va nuestro apoyo por Venezuela. Las manos arriba, tirano afuera, pa' nuestro apoyo, por Venezuela. ¡Yes! La cosa mal, Maduro. Que has estado brillante. Me ha gustado un detalle tonto, que es cuando te has puesto a bailar, que tú... Uy, sí, un detalle, detalle tonto, claro. Gracias. No el baile en sí, que era complicado lo que hacías, pero sí que has mantenido el personaje cuando te has puesto a bailar, porque tú, que sabes hacerlo y lo sabes hacer muy bien, hubiera sido fácil que te hubieras olvidado, te hubieras encendido y hubieras dicho, venga, aquí me luzco, me hago la pirueta, tal y cual, y no has mantenido haciendo una cosa que es... Pero has mantenido el personaje, yo creo que eso... Es de destacar y ha estado muy bien. Gracias. Oye, ¿y el calor con esto? Sí. Muy difícil. Y se ha afeitado. Sí. Bueno, ¿algo? ¿Alguien? ¿Queréis añadir algo? Sí. ¿Quieren añadir más? A mí me ha pasado una cosa. ¿Puedo hablar? Yolanda, ¿puedo hablar? ¿Me dejas a mí un momento? Pues estaba haciendo yo algo ahora. No, que creía que estabas hablando. No, perdona, amor. No, que creía que estabas hablando. Buen rollo, chica. No, que es que creía que estabas hablando y te estaba interrumpiendo yo. Perdona. Y no, era al revés. Me ha pasado una cosa muy, muy curiosa contigo, Sergio. Cuando estabas cantando, tenía un poco de contradicciones. No sabía bien. No lo sabía. Pero al final, cuando has dicho Venezuela, me has emocionado. De verdad, lo has dicho de una manera que me ha llegado al corazón. Se supone que tenemos que reírnos, pero lo siento, me he emocionado. Gracias. Que en ese momento tiene la propuesta de, oye, claro, poder ser yo durante un momento y también expresar lo que me parece esta situación, que al final es intolerable la situación que vive Venezuela. Intolerable. Yo...